Moveremos al ritmo de las olas con el surf de los Lava Lamps, que nos acompañan pues en ritmos con historia, y con ello pues nos acercaremos a este movimiento musical asociado a esta cultura del deporte, y vamos a disfrutar de este sonido, de sus orígenes. Vamos a platicar un poco cómo nace en Colorado, por ahí en Orange, en el condado de Orange, y otras áreas del sur de California. Particularmente se populariza entre 1961 y 1965 con protagonistas interesantes, de los cuales estaremos hablando a lo largo de esta emisión con nuestros invitados el día de hoy. Bienvenidos, chicos. Hugo Becerra, bienvenido. Sergio también por ahí en el bajo, Humberto Terán, otra de las guitarras, y Rogelio Vicario en la batería. Chicos, pues bienvenidos y gracias por traernos este ritmo a Ritmos con Historia, y platíquenos un poco cómo nace su proyecto y hace cuánto tiempo. Muchísimas gracias. Primero que nada, un saludo a toda la audiencia. Y pues los Lava Lamps comienza pues de mi afición a la lucha libre y a las películas del Santo. Y bueno, alguna vez por ahí quise yo ser luchador, pero bueno, esa es otra historia. Total que trabajaba yo antes en una banda de blues y fuimos a tocar una fiesta, y curiosamente en la música de ambiente había una banda de surf, y me llamó el interés, pues el sonido, que era un poco bluesero, parecido a Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix. Regreso a mi casa, busco por esta banda y me encuentro con la sorpresa de que usan la máscara de luchador también. Esta banda es de Tennessee, se llama los Straight Jackets. Uh-huh. Y pues de ahí decidimos hacer este proyecto de crear nuestros propios personajes, agarrar un poco del surf, la cultura también de la lucha libre, de las películas del Santo, y hacerlo pues con nuestro propio estilo, ¿no? ¿Y tapatío. Las máscaras ustedes las crearon o ya son de personajes? Aquí Humberto te puede platicar un poquito, bueno, de eso. Una vez yo, siendo invitado a la banda, como diseñador gráfico, me dediqué a hacer pues máscaras, ¿no? Dibujos, vi que vamos a hacer nuestros personajes, y vaya, con el transcurso de las canciones y todo eso, empecé yo a dibujar algunas máscaras, como la de Leviatán y Mr. Balaba, luego ya hice la mía. Ya Rogelio entró después y ya diseñó la suya, pero sí, generalmente son dibujos propios, y pues bueno, cada quien uno ya va dándole su personalidad, ¿no? También a cierta. Y entonces toda esta idea también nace de otra banda, ¿no? Así es. De otra banda, y dices, pues, ¿por qué no hacemos algo similar aquí? Claro. En cuanto al ritmo, ¿siempre dijiste quiero una banda con este sonido? Pues sí, fíjate, mis más grandes influencias son, pues, obviamente Stevie Ray Vaughan es el número uno guitarrista de blues, uh-huh. Y Jimi Hendrix, que creo que es el guitarrista que sigue trascendiendo a través de la historia del rock and roll. Y de alguna manera, pues, si haces tu estudio, pues todo viene del blues, ¿no? Entonces, nosotros, en vez de tratar de crear algo, no sé, en vez de quebrarte la cabeza, agarramos pues las raíces del blues y del rock and roll clásico con ese toque moderno, digamos, de Stevie Ray Vaughan, y pues claro, nuestra propia cosecha. Pues vamos a seguir conociéndolos, pero vamos a un corte, ¿va? Claro, muy bien. Estamos en Ritmos con Historia, volvemos.